que estuvimos en el 86º aniversario del Centro de Fomento. Este domingo 15 de abril se estuvieron presentando en la apertura de este show, de este almuerzo. Ezequiel Romano abrió el show y además se presentó la banda del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y después hubo un ballet a cargo de artistas del Teatro Argentino. Pero estuvimos conversando con Ezequiel Romano, apenas ha bajado el escenario. A ver, que te han aplaudido muchísimo. ¿Cómo fue la sensación de la gente? ¿Cómo lo viviste en el escenario? No, para cualquier persona, cualquier artista, cualquier músico que está en el escenario, poder escuchar o darte cuenta de lo que llegó al público, ya está, el trabajo que ellos han hecho así. A pesar de una opción de innovación y me gusta la música, llegar a la gente de San Marcos, como se dice, el trabajo cumplido. Así que la verdad que muy contento. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes.